I should reward myself by winning a new challenge. Find beauty within the most unusual animals. The newest challenge is to find beauty within the most unusual animals. A new challenge already? You really want to beat me, huh? Of course. I have an idea with this one, but you can chime in if you want to. No thanks, you're the creative one. That's what I wanted to hear, thank you. Do you remember my friend, the taxidermist, Felicia Yee? Yeah, we went to her exhibition. She's always looking for unusual animals that have weak trophies or are likely to fall prey to winter. We can send her what we hunt, and she'll do it for free. Only condition is she gets to borrow it from time to time for her next exhibitions. Great idea. I want to fill up the lodge anyway, so it's two birds with one stone. Hey, are you already revealing your animal idea? No, but I do have a few great ones in mind. I'm so gonna win this. Only have to find the unusual caribou couple that Charlie was talking about. Bueno, pues hay que dirigirse a las dos localizaciones y encontrar zonas de bebida para caribú en donde nos piden, si no las habéis encontrado ya, ¿vale? Pues yo me dirijo a la primera porque ya había encontrado una allí y pues allá me voy. Cambio la hora para las 9 de la mañana aproximadamente, para tener más oportunidades de encontrarlos. Me refiero a la pareja de caribús, porque macho y hembra están juntos, ¿vale? Están juntos en el mismo, en la misma zona. Aunque ya había descubierto esta zona previamente, la tengo que analizar de nuevo para que me cuente para la misión. Nos dirigimos a la segunda área del mapa resaltada para buscar la otra zona. Cuando la analizo, me da por válida y ahora me dice que tengo que encontrar a la pareja en esta área de aquí. Y por suerte para mí, se encuentran un poquito hacia el suroeste donde yo estoy. Y allá me voy, ahí está. Ahí está llamando la hembra. El macho está con ella, así que si sois rápidos podéis matar a los dos a la vez. Y si no, como fue mi caso, no recuerdo a quién maté primero, pero bueno, me cargué uno primero. Y después me fijé hacia dónde corría la pareja. Y entonces lo seguí. Como podéis ver, ambos ejemplares están juntos en la misma localización, bebiendo los dos a la vez. Así que voy a matar al primero. Y después sigo con la mira hacia donde se escapa el segundo para poder localizarlo después.
Como la misión nos pide que los disequemos, pues la opción de vender aparece desactivada, por suerte, para que no los vendamos por error. Y la hembra se fue en esa dirección, así que allá me voy a ir. Está fuera del área, así que no os preocupéis por eso. Está fuera del área, no importa ir a buscarla. Yo veo que ahí hay deposiciones, así que voy a echar un ojo si pertenecen a la hembra, así que sigo por ese camino para encontrarla. Y allá me voy. Ahí está la hembra. Pongo un marcador porque hay un problema con la distancia. Apuntar a los pies para ver la distancia. Si apuntas al animal, a veces os da la distancia equivocada, pero lo van a solucionar en la siguiente actualización, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Como podéis ver, está bien fuera del área marcada, pero no importa. Así que ir a por ella, la matáis, la cosecháis y la misión está completada. Y bueno, os pido disculpas de nuevo porque el audio está en inglés, no puedo jugar en los dos idiomas, no tengo tiempo para ello. Esto ha sido todo por hoy. Más guías vienen, así que echar un ojo al canal de vez en cuando. Muchas gracias por verme, mucha suerte y buena caza. Disfrutad del juego, que es de lo que se trata. Gracias y nos vemos pronto.